Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es miércoles, miércoles que parece, huele, tiene sabor a viernes, sí, porque aunque estamos en Semana Santa, la Semana Mayor, no podemos tapar el cielo con la mano. La mayoría de ustedes, incluyéndome a mí, vamos a tomarnos el fin de semana largo. Mañana es día oficial en el gobierno, en la empresa privada se trabaja, así que para muchos, para muchos, hoy es el comienzo del fin de semana largo. De Semana Santa. Aquí estoy yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes en vivo, a través de todas mis plataformas de redes sociales. Hoy, miércoles 27 de marzo, cuando nos volvamos a ver el próximo lunes, porque mañana y el viernes no habrá edición del podcast de Aníbal. Cuando nos volvamos a ver el próximo lunes, ya se habrá terminado el mes de marzo y estaremos. En el primer día de abril, aquí estoy como todos los días en vivo de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Sabes que es una misma transmisión, pero me puedes ver desde tu celular, desde tu computadora, tu tableta, tu televisor en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal a través de mi cuenta de Twitter, lo que ahora se llama X a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Te invito a que tú suscribas a mi canal de YouTube. Escribes mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedo Vila, o escribe el podcast de Aníbal y te va a llevar donde en este momento estoy en vivo. También, si estás en Puerto Rico, ah, en vivo a través de mi cuenta de Instagram, arroba Aníbal Acevedo. Te invito a que me sigas en todas esas plataformas de redes sociales. Y si estás en Puerto Rico, y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo en este momento a través de los canales 85 y 285 de Liberty. Y te recuerdo que si por alguna razón no me viste en vivo, no viste el programa completo, simple y sencillamente quieres volver a verlo y escuchar, sabes que me encuentras la edición de hoy y todas las ediciones anteriores las encuentras grabadas en mi página de Facebook. Y en mi canal de YouTube, para que me veas y me escuches cuando a ti más te convenga. Y si me estás viendo en cualquiera de esas plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, dale compartir, dale share a esta edición de hoy del podcast de Aníbar. Y con la magia del Internet, podemos aumentar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Le puedes dar compartir ahora al principio del programa, a mediado al final, si me estás viendo en vivo, si me estás viendo grabado. No importa cuáles son los temas que vamos a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Tribunal de primera instancia niega la desestimación de cargos contra el alcalde de Ponce, eso quiere decir que el caso criminal, la vista preliminar continúa el 10 de abril. Wow, más evidencia de problemas en la Comisión Estatal de Elecciones dos historias diferentes que levantan preocupaciones primera plana en los dos periódicos principales del país y el lío de los empleados de confianza en educación no se acaba pica y se extiende como se dice en el argot del béisbol y ya mismo empieza las grandes ligas uno descubre bonita radio un medio independiente de la amiga periodista Carmen Enit Acevedo que uno de los que más gana Empleados de confianza allí en educación vive en la Florida. Cierran el Seco de Bayamón sin tener abierto un nuevo local. Eso formó un revolú y sorpresa. El local que cierran está en un edificio que pertenece a los padres del director de campaña de Jennifer González. Y estamos en Semana Santa y los puertorriqueños tienen la tradición de en Semana Santa hacer un menú especial con mariscos, pescado. Pues señores, señores, hoy edición especial de Hablemos de Cocina y Comida con Giovanna Heike, con el auspicio de North Caribe y sus productos Caribí. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Recuerden que esta es la última edición de esta semana. Mañana, jueves santo y el viernes santo, me lo voy a tomar libre. Nos volveremos a ver en vivo el próximo lunes, primero de abril. Además, quiero agradecer a todos los que ya han visto, escuchado la nueva edición de análisis. De la Z a la A con la licenciada Zoela Boy y este servidor se puso en línea, como se llama en, eh, en este mundo del de internet, ayer a las 9 de la mañana. Ya miles lo han visto. Los invito a que vayan a YouTube, escriben en YouTube Análisis de la Z a la A y lo va a llevar donde pueden escuchar, ver la edición eh, última, el tercer episodio. Además, como este es un fin de semana, yo no voy a hacer el podcast mañana ni pasado, pues aprovechen y denle un vistazo al primer episodio, al segundo episodio y al tercero. Ayer hablamos sobre el que está ahora disponible, eh, hablamos sobre la visita de Kamala Harris y analizamos a profundidad la decisión del juez Cueva descalificando. A los candidatos de Victoria Ciudadana, eh, y obviamente no solamente la decisión, sino las implicaciones políticas de esa decisión. Así que nuevamente les invito: vaya a YouTube, escriba análisis de la Z a la A en el buscador, regístrese ahí y siempre le avisaremos. Como cuando haya una nueva edición, vamos a tener edición todas las semanas y el plan es que esté disponible. Todos los martes, nuevamente, gracias a todos los que ya nos han sintonizado, nos están dejando mensajes. Nos gustaría no solamente sus comentarios sobre qué les ha parecido estos primeros tres episodios de análisis de la Z a la A, sino también que nos hagan sugerencias de qué temas les gustaría que abordemos e inclusive qué invitados les gustaría que traigamos a nuestro podcast. Bueno, rapidito vamos a los temas que tengo para discutir con ustedes en la mañana de hoy. Esta noticia solamente está en las ediciones digitales de los periódicos y particularmente del de periódico Metro. Los abogados del de alcalde suspendido de Ponce, el doctor Luis Irizarry Pavón, presentaron lo que es tradicional y aquí pues no no hay ninguna crítica a los abogados. Es tradicional, lo estamos viendo en el caso federal de, eh, de Ángel Pérez, pues los abogados presentan la moción para desestimar los, la, los cargos y luego van a presentarla cuando se termine la evidencia de que no había evidencia y luego van a presentar la apelación como en el caso de Ángel Pérez. Eso es lo que siempre se hace, pero el caso del de alcalde de Ponce pues tiene unas particularidades de que estamos en el calendario electoral. Él está en la papeleta del Partido Popular. El Partido Popular lo está tratando de certificar. Toda la controversia que ustedes saben. Y que sus abogados hayan presentado esa moción, que siempre se presenta, y que ayer haya bajado el tribunal en el caso criminal, negando la desestimación, significa, señoras y señores, número uno, que volvió a perder un round. Desde el punto de vista de eh, la percepción pública en Ponce y en todo Puerto Rico, el alcalde pierde otro round. Además, eso quiere decir que la vista en el caso criminal será el 10 de abril, señores. Nos vamos de Semana Santa, regresamos y la otra semana es que continúa la vista. Ya no solamente pasó la fecha del 28 de febrero, que él había acordado con el hidrato del Partido Popular Democrático, pasó por mucho, pasó por mucho, los, las dos semanas adicionales que él había pedido al partido, y que el partido no se las dio, pero fue su petición para decidir. Mientras, eh, eh, también seguimos esperando por la determinación del juez Antonio Cueva en el caso de la descalificación que presentó el Partido Popular Democrático. No se me confunda. Una cosa es el caso criminal. Otra cosa es el proceso civil de descalificación. Ese ya está sometido al juez. Así que los tribunales trabajan hoy. A lo mejor sale una decisión hoy, a lo mejor sale el lunes, martes. Pero mientras los dos pleitos están vivos, señoras y señores, el reloj avanza. Y me refiero no solamente al reloj con el cual ustedes y yo vivimos, sino el reloj del calendario político, el almanaque. El daño con esta determinación de no alugar, con la evidencia que ha salido hasta ahora, que no ha sido muy, quizás una cosa es técnicamente desde el punto de vista de los abogados, pero desde el punto de vista político, la evidencia que ha salido es fatal para el alcalde. Para mí, y yo sé, no sé si el alcalde escucha este podcast, pero sé que hay gente alrededor del que lo escucha. Para mí el daño político al alcalde Irizarri Pavón ya es irreversible. Primero, pues porque le dio su palabra al partido y después se echó para atrás. Y eso en política es terrible. Y en segundo lugar, por pues lo que acabo de decir, la evidencia que ha salido en cuanto a los casos criminales, que si contrató un detective, que si el empleado que eh, básicamente se sintió obligado a pagar el préstamo, todo eso la imagen de hoy de Luis Irizarri Pavón no es la misma de diciembre. El daño a él como figura pública yo creo que ya es irreparable. Pero también me temo que si esto no se resuelve pronto, ya sea por la vía de que el tribunal lo descalifique y el partido comience un proceso de escoger un nuevo candidato, o porque él aproveche estos días santos de Semana Santa y reflexione y el lunes venga y presente su renuncia a la candidatura. Si algo de esto no sucede pronto, el daño al Partido Popular en Ponce puede ser irreparable con las repercusiones que tiene para el Partido Popular en el resto de Puerto Rico. Yo conozco al alcalde, no puedo decir que soy íntimo de él, pero lo he conocido en el trato político, y creo que él, eh, eh, pero, eh, pero y creo que... El alcalde quiere bien al Partido Popular. Eso es lo que yo pienso. Y si eso es así, pues alcalde, reflexione. Ya el daño a su figura se está, bueno, ya no, desde hace tiempo, está afectando a la institución que es Partido Popular Democrático. Póngale fin a esta parte, la parte política, y concéntrese en el aspecto criminal. Pero la noticia es que no se desestimaron los cargos. Y la vista preliminar del caso criminal es el 10 de abril. Yo confío que antes del 10 de abril el juez Anthony Cuevas haya emitido su decisión en cuanto a la descalificación. Comenté luego de la vista, hace ya dos semanas atrás, que me parece que el juez Antoni Cuevas está muy inclinado a declarar con lugar la descalificación, pero ni ustedes ni yo sabemos qué está en la mente del de juez Anthony Cuevas. Y aquí la cantaleta, la cantaleta, la cantaleta mía, los problemas serios que hay en la Comisión Estatal de Elecciones, el reloj va avanzando, el calendario va avanzando, seguimos con una presidenta interina. Y si alguien tenía duda, hoy los dos periódicos principales nos tienen primeras planas que tienen que ver con la Comisión Estatal de Elección y la falta de confianza en los procesos. Y son dos historias totalmente diferentes. Vamos a primero ver las primeras planas. Yo sé que muchos de ustedes, especialmente los que nos ven en, en, en vivo, eh, eh, ven las primeras planas de los periódicos aquí en mi podcast. Miren la primera plana del de periódico El Nuevo Día a la luz, alegado fraude con voto adelantado. Elector que no pudo votar en el pasado evento electoral porque nunca recibió la papeleta, descubre que aparentemente sí votó según aparece en el registro de la Comisión Estatal de Elecciones. Y aquí está la primera plana del periódico El Vocero. Es otra historia diferente, pero va al mismo tema de la confianza del elector, de ustedes, de mí, de todo el mundo, en cómo está la Comisión Estatal de Elecciones. Primera plana del vocero. Lenta eliminación de muertos de la lista electoral. De este tema habíamos hablado en este podcast hace tiempo. Y creo que el nuevo día había sacado una historia hace varias semanas atrás. <laughs> Dice la nota el titular del de periódico El Vocero. Lo busco por aquí para eh, leérselo con más cuidado. Comisionados de diferentes partidos dan cuenta de 30.000 a 70.000 nombres de personas fallecidas que aparecen registradas para votar. Son dos, como pueden ver, son dos historias diferentes que van a dos asuntos diferentes, pero que levantan serias preocupaciones sobre qué está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones. La historia del Nuevo Día es una exclusiva de ellos, con un ser humano de carne y hueso que se comunicó con el periódico El Nuevo Día. Dice la nota de Gloria Ruiz Cuilan, el titular adentro salió votando en 2020 sin haber tenido las papeletas, la presidenta alterna del ente electoral, Jessica Padilla Rivera, hace llamado a los votantes en igual condición a que se comuniquen con el organismo que encabeza para evaluar los casos. Voy a leer algunos de los párrafos, pero está claro que este fraude no lo descubrió la comisión porque tengo un sistema de auditoría o lo que sea, fue el propio ciudadano y vamos a ver por qué, dice la nota de Gloria Ruiz Cuida. El interés por saber si en este ciclo electoral, había un cambio, algún cambio en términos del lugar donde vota, llevó a Federico Guillermo Castellanos Dilone a indagar en la página oficial de la comisión sus datos como elector. El hombre de 79 años, o sea, tenía 75 hace cuatro años atrás, se llevó una gran sorpresa cuando al colocar su nombre y número de elector en el sistema, encontró que uno de los campos indicaba votó en noviembre del 2020. Pero él asegura que no pudo ejercer su derecho al sufragio porque las papeletas que solicitó para votar adelantado por correo nunca le llegaron. O sea, él entra, él quiere saber si va a votar en el mismo sitio, a lo mejor está pensando votar en alguna de las primarias, aunque dice que no está afiliado a ningún partido y le creo. Y entonces cuando va, aparece en el registro como que votó. Cita textual. Me entró la suspicacia por el contexto de las elecciones pasadas y dije, déjame ver si todavía la escuela donde yo voto está activa. Puse mi número de lector en la página, entonces vi que, vi que yo voté. Pedí voto por correo y mi esposa también por la edad, por el asunto de la secuela del de COVID-19, porque a la edad mía me vi activo y, y que voté. Se me prendieron todas las alarmas. Me sorprende en el contexto de los líos que ocurrieron en el 2020, la suspicacia que han creado. Contó que cuando hizo el mismo ejercicio con el número de elector de su esposa aparecía con la información correcta. No votó en las pasadas elecciones. Afirmó que insistió varias veces con su número electoral y obtuvo el mismo resultado. Incluso lo hizo nuevamente frente a este medio, al Nuevo Día, y mostró que aparece bajo la nomenclatura de la sede denominada como A1, el precinto unidad municipio y la frase votó en noviembre de 2020. a uno se refiere al elector que votó en las pasados comicios. Vuelve y dice: eh, Don Federico, mi sospecha es que mi voto lo interceptaron y lo llenaron a favor de uno de los candidatos, que no puedo decir cuál es porque no me consta. Castellano Diloné se definió como realengo para hacer constar que no está afiliado a ningún partido político. Aseguró que no ha cambiado. Ni había cambiado entonces de domicilio ni su dirección residencial al solicitar a la comisión que le remitiera la papeleta para votar adelantado por correo en el 2020. Precisó que en aquel momento solicitó voto adelantado en la página oficial de la comisión. Si alegan que no aparece o que nunca solicité, no puedo aparecer votando. El nuevo día se comunicó con la presidenta interina. No hay presidente en propiedad. Jessica, eh, Jessica Padilla, y le dijo: ¿Pudiese haber más casos como el de Castellano Dil Dilones? Se le preguntó. Y ella contestó: Habrá que ver, habrá que ver si, sí, porque también sabemos de casos que alegaron no haber recibido la papeleta, pero que sí se les orientó que pasara al colegio a votar añadidos a mano. Entonces, miren esto que interesante. El votante le dio al nuevo día permiso para que el, el nuevo día pidiera toda la información, dice El Nuevo Día. Castellano, Castellano Dilone autorizó al Nuevo Día a remitir a la comisión su información y copia de los datos que provee el organismo electoral en su página. Este medio lo, así lo hizo al abordar a Padilla Rivera y al momento de esta publicación no hubo respuesta. En otras palabras, lo que El Nuevo Día quiere saber es si lo que dice la página de internet de la comisión de que él votó. Según los archivos oficiales de la comisión, es correcto. Lamentable toda esta historia. Como les dije, en medio de una mucha suspicacia, tengo que hacer un, un comentario antes de pasar al próximo tema. Anteayer, Héctor Luis Acevedo hizo el planteamiento del voto adelantado. Perdón, del voto de los jóvenes y las inscripciones. Y ayer me sorprendió, ayer me sorprendió que en varios medios el, el emplazamiento de Héctor Luis Acevedo fue a la Comisión Estatal de Elecciones. Y su alegación es que la comisión no visitó las escuelas durante todo el cuatrenio y que hay un ritmo lento de inscripciones. A mí me sorprendió ayer que quien estuvo por todos los medios contestándole a Héctor Luis fue Edwin Mundo. Edwin Mundo ya no es ni comisionado electoral ni mucho menos presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Edwin Mundo es el director de campaña de Pedro Pierluisi. Si Edwin Mundo... Habla a nombre de la Comisión Estatal de Elecciones. Pues entonces, señoras y señores, hay más razones para preocuparse. Me imagino que Mundo se irá hoy. De Media Tour insultará al nuevo día como insultó a Héctor Luis Acevedo. Insultará al vocero como insultó a Héctor Luis Acevedo. Pero vamos ahora a la nota del de vocero. Que como les dije, apunta a algo que, si mi memoria no me falla. El propio periódico El Nuevo Día también había traído a la atención de la Comisión Estatal de Elecciones y si memoria no me falla, mi memoria a veces falla, pero a veces es buena. En aquel momento, cuando El Nuevo Día sacó la historia de que no estaban borrando a los muertos del registro electoral, la presidenta interina dijo: Ah, es que hay que recusar. Ah, no, perdón, me confundí. Eso se refiere a los que viven en Estados Unidos, que ese es el otro tema. El otro tema que hay que investigar es los que se inscribieron en Estados Unidos pero que siguen en el registro electoral de Puerto Rico y que la Comisión tampoco ha hecho nada para sacarlos del registro electoral. En cuanto a los muertos, que es la primera plana del de vocero, la historia incierta la cantidad de electores fallecidos en el registro electoral. La cifra fluctúa entre más de 30.000 y 70.000 votantes que habría que eliminarlos de las listas. Obviamente, ¿cuál es la excusa? Que no hay presupuesto, bla, 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 bla. Dice eh, el, el, el comisionado electoral del de, eh, Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte Berrío, que en documentos que le proveyó la comisión al PIB el pasado 22 de febrero, surge que de unos 152 mil votantes falles, que fallecieron, se han removido 82 mil de registro electoral. ¿Qué quiere decir eso? Que quedan sin remover más de 30 mil, es más, perdón, más de. 70.000 de 152 se han removido 82 pues 70.000 sin remover obviamente la historia pues las excusas y bla 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 y más excusas y más excusas pero señores y señores no hay la más mínima duda que aquí tenemos otro caso que levanta suspicacias y preocupaciones repito y no me voy a cansar de repetir señor gobernador convoque a los partidos de oposición inmediatamente pónganse de acuerdo, nombren un nuevo presidente o presidenta y un nuevo presidente alterno, presidenta alterna, confírmenlo y que ese nuevo presidente tenga la capacidad de enderezar la Comisión Estatal de Elecciones y claro, también hacer los reclamos que haya que hacerle a la Junta de Control Fiscal para que asigne los presupuestos urgentemente. Vamos camino a otro desastre. Yo que tengo más de 60 años había pensado pedir el voto por correo y ahora mismo tengo mis dudas. Creo que voy a hacer el ejercicio que hacía todos los años de ir a votar a la primaria y después a la elección. Pero yo soy de los que creo en el voto por correo y el voto adelantado. Yo creo que hay que facilitarle a los ciudadanos poder ir a votar, pero el desempeño de la Comisión Estatal de Elecciones, que desde Ricky Rosselló para acá ya yo perdí la cuenta de cuántos presidentes ha tenido bajo gobernadores PNP deja mucho que desear, ojalá y el 2 de junio en la primaria no volvamos a vivir el desastre de las pasadas elecciones. Bueno, señoras y señores, el escándalo, si le quieren palabra amar, escándalo, los datos, como usted le quiera llamar, de los noventa y pico de empleados de confianza del Departamento de Educación, y siempre he dicho, mire, el número de empleados de confianza es un problema. Pero aquí hay dos issues diferentes. ¿Cuántos empleados de confianza hay y cuánto se les paga? Si es mucho o es poco. Pero separado de eso está el issue de cómo los escogieron y qué hacen allí y el vínculo demasiado estrecho entre la campaña del PNP y de Pierluisi y esas 93 personas. Inclusive hay candidatos en primaria que están allí. Y ya sabemos la defensa del señor gobernador, la defensa del señor gobernador, ah, pues yo soy PNP, tiene que ser PNP. Solamente les recuerdo, yo tuve a Rafael Aragundo, Aragunde, secretario de Educación, no era popular. Pedro Toledo, superintendente de la policía, no era popular. Jorge Rodríguez, director de la Autoridad de Energía Eléctrica, no era popular. José Ortiz, que acabó en los gobiernos de Fortuño y de Ricky Rosselló, José Ortiz, direct, lo puse director de acueducto, era PNP o es PNP. Así que el gobernador no venga con este cuento de que es obligatorio. Usted puede tener un empleado de confianza, el empleado de confianza tiene que defender su política pública, pero puede ser inclusive de otro partido o apolítico. Bueno, pues esta mañana me hicieron llegar y rápido lo busqué y tengo la nota aquí, una nota del de medio Bonita Radio, que es un medio alternativo, ayudante de secretario de educación, de secretaria de educación. Vive en Florida y gana 10 mil 72 mensuales. Me parece que la nota es tan importante que básicamente se la voy a leer a ustedes aquí las partes más importantes. Bonita Radio es un medio independiente que hace unas aportaciones de periodismo investigativo y que lo dirige la eh, periodista Carmen Enid Acevedo. Voy a leer algunos de los párrafos. De la nota está en Internet el tercer salario más alto en la nómina de confianza del Departamento de Educación, después de la secretaria y la subsecretaria, el licenciado William H. Cruz Franco, Frankie, reside en Florida desde antes del 2023, cuando trabajaba en la eh, Autoridad de Energía Eléctrica. Asimismo, una investigación de Bonita Radio constató que la nómina de confianza del Departamento de Educación podría estar violentando la ley 8 del 4 de febrero del 2017. Y aquí me levantó eh, eh, Carmen y toca algo que yo decía, pero es que hay unos límites. La ley dice que eh, los, los planes de clasificación aprobados contarán con un número máximo de 15 puestos de confianza. Cuando la estructura organizativa, complejidad funcional o tamaño de la agencia requiera el, requiera el, el ocuparlo, bien sea un número mayor o menor, será necesario la aprobación previa de OGP. Y Bonita Radio dice que está pidiendo información de qué pasó y cómo llegaron esta cantidad, y no se la han dado. Pero vamos nuevamente a el que gana. ¿Cuánto es que gana otra vez? No, 20. El que gana 10 mil dólares mensuales y que vive en Florida. Dice la nota eh, que eh, en una llamada a su teléfono celular para confirmar la información de que en efecto es el ayudante secretario 2 y no reside en la isla al contestar el teléfono el abogado dijo a Bonita Radio pues mira ahora mismo si me puede llamar más tardecito yo tengo una reunión a la uni 28 perdón son la y 28 tengo una reunión ahora mismo con el gobierno federal precisamente al plantearle que no le tomaríamos mucho tiempo Cruz Frankie accedió a contestar las preguntas de Bonita Radio y le pregunta a Carmen Enid usted está en el departamento allí en la agencia sí 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 Usted no vive en Florida. Silencio. Sí, yo vivo en Florida. De hecho, estoy ahora mismo en Florida. O sea, en cuestión de segundo, admitió que estaba mintiendo. Primero dijo que estaba en el departamento de educación y cuando Carmen Enil lo pilla, admite que está en Florida. Sí, yo vivo en Florida. De hecho, estoy ahora mismo en Florida. De hecho, ya, ya viajo, me quedo allá y viajo los fines de semana acá, como cada dos semanas a Florida. Pero repito, espera, espera. Baja toda la semana, cada dos semanas. Esta semana, por pues, ser Semana Santa, llegué un poquito antes, pero cada tres semanas es que puedo viajar. Espérate, primero digo toda la semana. Después digo cada dos semanas. Ahora dice cada tres semanas. ¿Qué tipo de trabajo usted hace para la secretaria? Y por ahí sigue abogando, alegando, bla, 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 bla. Mire, señoras y señores. Este tema de los empleados de confianza del Departamento de Educación pica y se extiende, yo creo que cada día que pasa son más las interrogantes que el país tiene y el gobierno y el gobernador no las contesta. Son las 8 y 29, ya veo por ahí a Giovanna Heike y aunque ya yo desayuné nada más que de verla, me dan ganas de ir a almorzar ya, pero voy a tocar un último tema, hacemos la pausa y hablamos de cocina y comida y Semana Santa con Giovanna Heike. Ayer... En la mañana, en la radio, comenzó un reperpero porque el sesco de Bayamón, ustedes saben los dolores de cabeza que le dan a los ciudadanos los sescos, el sesco de Bayamón, que estaba en un sitio hace que ha sé yo cuantos años, lo habían cerrado porque se iban a mudar al Cantón Mall, pero, pero no, habían abierto el nuevo, en otras palabras. A las 8 de la mañana, antes de las 8 de la mañana, el escándalo en la radio era que la gente no tenía ningún sesgo donde ir en Bayamón, porque cerraron el que existía hacían años. La secretaria alegó que era que iban por un mejor local, que iban para el cuanto mall, bla, 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 pero no había dónde ir. Luego por la noche, a medianoche, veo este titular en el periódico El Nuevo Día, edición digital, y yo dije, oh my god. Pedro Pierluisi despacha críticas por cierre de sesgo que operaba en propiedad de los padres del director de campaña de Jennifer González. El gobernador y la secretaria del departamento aseguraron que la mudanza de la oficina regional de Bayamón se planificó hace varios años. Y pues está la nota hoy en la edición impresa del de periódico en la página 6, confirmado. Cerraron el sesco de Bayamón. Supuestamente se van para el Cantón Mall, pero no están listos en el Cantón Mall y las, el edificio donde estaban las oficinas en Bayamón por muchísimos años pertenece a los padres de Miguel Domenech, que es el director de, 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 de campaña de Francisco Domenech, perdón, que es el director de campaña de eh, Jennifer González. Y entonces, cuando le preguntan al gobernador, dice: Yo no tengo esa información. Nosotros estamos trabajando esa mudanza, la transición del seco de Bayamón hace varios años. Esa mudanza que se está haciendo, el cierre es temporero en lo que se abre entonces el Cantón Mall. Este nuevo establecimiento tiene unas facilidades más cómodas, más seguras, con acceso a HADA. a ah, perdón, esta es la secretaria. O sea, la secretaria nos está haciendo creer que ya no sabe quién era el dueño del edificio donde estaban las oficinas que ella acaba de cerrar. Y es el papá de un reconocido activista de toda la vida del PNP, Francisco Dómenes. Y entonces el gobernador dice, fíjate que la secretaria ni yo sabemos nada sobre este asunto que menciona, dijo Pierre y a pregunta de los periodistas en un evento, un evento en San Juan. La secretaria dice que eso lleva años planificándose. El Seco es una agencia ejemplo de uso de tecnología y por ahí sí. El nuevo día supo que el contrato de alquiler con los padres del director de campaña de González vencía el 30 de junio y que la notificación de la cancelación... Se produjo el 12 de marzo. Otra cita del gobernador. Nosotros estamos enfocados en el servicio, no así en cosas que suren, que parecen pura chismografía, por no decir bochinche. Y últimamente el gobernador, cada vez que se le hacen planteamientos serios como este, parece el gobernador extraña a la Comay, porque entonces lo llama todo bochinche, chisme. Señoras y señores, mire, que vayan a cerrar unas oficinas gubernamentales, en un edificio que es propiedad de la familia de un gran activista del PNP, y la secretaria diga que no sabía ni quién era el dueño, y el gobernador diga que no sabe ni quién es, no hay nadie que se lo crea. Si es por represalia o no es por represalia, lleguen ustedes a las conclusiones. Pero la realidad es que el gobernador Pedro Pierluisi sigue actuando y comportándose como si hubiese sido un gobernador. Bueno, primero que nada, aunque usted gane con 60%, usted no puede ser el poder para perseguir. Pero cada día son más las indicaciones, los empleados de confianza del Departamento de Educación, cada día son más las indicaciones de que para el gobernador Pierre Luisi el gobierno es de él, para los de él y a beneficio de los de él. Son las 8 y 34 de la mañana, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, converso con Giovanna Heike de comida y de cocina. En medio de la Semana Santa. Regresamos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Hola, soy Soela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z soy. ¿Quién será la A? Pues aquí está la A, yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Soela Boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición Todas las semanas analizando profundamente temas de importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras Ten que discutemos. Sugerido. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de análisis de la Z a a la a. A. Te esperamos. Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Giovanna Heike, también platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por manos de aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import celebrando su 50 aniversario. Ven y visita la Biblioteca Infantil, lee conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costos. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Bocados Divino: el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional. Especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino. En el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Aquí ya regreso al podcast de Aníbal, para los que me están viendo en vivo, son las 8 y 37 de la mañana de hoy miércoles 27 de marzo, miércoles santo, y aquí está para que hablemos con eh, la, la taza de café en la mano. ¿Cómo estamos? Buenos días. Saludos, Giovanna, un placer escucharte y verte, aunque sea en la distancia, hace tiempo que no nos vemos en persona. Sí, hay que hacer algo pronto. Hay que inventar algo. Bueno. Antes de que hablemos, de, pues, yo soy, obviamente sabes que me crié en una familia muy católica, pero no una familia de platos gourmet ni nada de eso. Así que lo que yo recuerdo de jueves y viernes santo eran esas ruedas de pescado en escabeche. Eh, que se guardaban bueno, en potes grandes. Y toda la prohibición de mami, de que no podíamos comer carne, de que no nos podíamos meter en la playa, todo eso, el mundo ha, ha cambiado. Pero antes ha cambiado, inclusive creo que el Papa dijo que coman lo que les dé la gana. Pero, pero la tradición se mantiene hoy el nuevo día. En uno de los periódicos tenía una nota de las filas en las pescaderías. Pero antes de hablar de tus recomendaciones precisamente de cocina y comida en estos días, cuéntanos lo que tú estás haciendo, porque yo te sigo en las redes y ya yo perdí un poco el tracto, pero sé que estás activa y haciendo cosas nuevas. Mira, no puedo más que estar agradecida y más ahora en Semana Santa agradecida a todas las oportunidades y todas las puertas que se me han abierto. A regresar a puerto rico y poder hacer lo que yo quería hacer cuando regresara pues tengo un montones de proyectos eh, vamos a empezar con televisión empiezo en guapa TV en super chef como una de las huesas son 12 celebridades que van a estar cocinando bajo directrices, estoy súper bien acompañada con Pitmaster Luca y voy a estar también con Chef Piñeiro y sí. somos los tres los que vamos a estar juntando y el programa empieza ya para finales de abril si no me equivoco, así que estoy en ese proyecto en televisión. También comenzamos en el canal del gobierno, comenzamos en el canal 6. Muy bien. Eh, vuelvo como quien dice a mi casa porque todavía están enseñando parte de mis programas de antes, con muchos años menos. <laughs> pero me da risa porque la gente me dice, oye, ¿qué fue lo que hiciste hoy? Y yo, pero es que todavía no he empezado. Ahí empezamos con un programa nocturno en prime time. Que se va a llamar Al Gusto y es la primera revista gastronómica en televisión. Semanal o. Semanal. Semanal. Y estoy bien contenta, es una hora a la semana. Se llama Al Gusto y voy a tener. Eh, ay, qué lindo lo que están escribiendo de sí, todo sí. lo que han hecho. <laughs> eh, voy a tener una, un co-host que se llama Come Con Juan. Eh, Juan va a estar conmigo, son influencers. Tengo una nutricionista, tengo. Eh, de agricultura, vamos a hablar de todos los eventos gastronómicos del momento. Hablando de eventos gastronómicos, este viernes estamos haciendo una cena vegana en el Hotel Botánica en la, en la Avenida McClary. Y mira, para mira. la gente, es vegana, pero en realidad yo pienso como el papa y en mi casa me criaron así, aunque siempre comíamos pescado los viernes santos. Mira, aquí mi director, que está sí. pendiente a todo, subió ahí el post de chef Ahí está, de <laughs> Chef Celebrities. Sí. Mira qué chévere, yo siempre la más bajita, pero mira qué chévere, voy a estar bien acompañada y vamos a disfrutar un montón eh, en ese momento. También estoy escribiendo un libro. Ajá. Tú sabes que yo tengo 19 recetarios y me siguen pidiendo que haga los recetarios de nuevo. Y miren, honestamente, 19 recetarios son más de 30 años. Son muchas recetas. Y decidí escoger lo mejor. Y ese ya sale, espero que en un mes, estamos terminando los qué últimos bien. detalles y se llama lo mejor de mi cocina. Qué bien, qué bien. Bueno, hablemos de Semana Santa y que por ahí ya, se, ya empezaron a poner menús y cosas, pero presumo que gente que estaba preparándose en su casa. Claro, pues mira, el escabeche es algo bien importante. Eh, es uno de, de los platos que más nosotros hacemos en Puerto Rico, especialmente para esta época. No solamente el escabeche para pescado, es también las viandas. Recuerden que lo más importante es dar gracias a Dios por la abundancia que nuestra tierra siempre nos ha ofrecido porque nuestra cocina nació de eso, de lo que se crecía, lo que estaba en los mares. Es bueno buscar pescado porque ya es una tradición que va un poquito más allá que, que lo que estaba, o sea, lo que nosotros estamos acostumbrados religiosamente. Es algo ya que es tradicional para esta época. Igual que nos vamos a las playas y nos reunimos con la familia y definitivamente nos vamos también hacer esas recetas que solo se hacen esas veces del año. En mi casa era un pescado que se llamaba pescado fatina, que es el nombre que se le llamaba a mi abuela, eh, y el pescado fatina era un chillo, un capitán bien grande, donde lo poníamos sobre una capa de papas, y entonces, claro, ya deshuesado y fileteado, nada más que el filete, pero con la cabeza. A mami le encanta comerse la cabeza después. Y entonces le hacíamos una salsa muy parecida a la salsa criolla y al escabeche, era una mezcla. Tenía mucho limón, tomate, alcaparritas, todos los ingredientes de un buen sofrito. Eso se calentaba y cuando ya estaba el pescado horneado al horno con esas papitas y cebollas debajo, le tirábamos la salsa por encima. Y era una tradición de Viernes Santo y es raro que hubiéramos hecho esa receta en otro día. En cuestión de la sierra, realidad, ya, ya varias personas están poniendo precisamente la sierra en escabeche. <laughs> Esa era la que se comía en mi casa. <laughs> sí, no, y la sierra en escabeche, la sierra se pescaba mucho aquí en Puerto Rico. Desgraciadamente ya no hay tanta abundancia de sierra. Nos está llegando ya sea de Chile o está llegando de otros lugares, pero eso no importa. Hay una tradición bien importante que nosotros siempre hacemos. La sierra se corta en ruedas, en steaks, que eso es lo increíble. Se fríe con un poquitito de harina y lo importante es la mezcla del aceite con el vinagre, el, el la pimienta y un montón de cebolla. Y me gusta con mucha cebolla. Y me acuerdo abrido colmaditos en el tiempo de antes que tenían un botellón así de grande. Y yo siempre me preguntaba, ¿y por qué eso no se daña? Pues porque en realidad el aceite y el vinagre son unos grandes preservativos. No los recomiendo hoy en día. Los calores son diferentes y ya, pues, uno sabe mucho de cosas que pueden pasar, pero no hay nada mejor que comerse una buena sierra con escabeche acompañada de la vianda que esté en temporada hervida. Que ahora pero, ya empezaron no, las panas. No, no sé si es porque, te pregunto, si es porque uh -huh. se pica en rueda, pero como que la textura de la, de la sierra es diferente a otros a otro pescados. La no sierra si es, es un por, por el corte o, o es por, por así. El pescado tiene mucha grasa, el, la sierra tiene mucha grasa natural, es un pescado aceitoso y eso ayuda a que pueda freírse de esa manera para que quede todavía suave, aunque se cocine a capacidad. Pero es por la clase de pescado que es, es sumamente aceitoso y eso lo ayuda para eso. Por eso es que es tan bueno para eso, <laughs> para freírlo así en las ruedas. Pero eso lo podemos hacer con cualquier pescado, el escabeche lo pueden hacer hasta con ruedas de salmón. Si ustedes quieren eh, hacer el salmón al sartén, porque todo depende de la preferencia de la persona. Yo prefiero el chillo, para serte honesta. A mí me encanta el filete de chillo pasado, así doradito. Y yo hago mis cebollitas con los pimientos morrones, hago un escabeche. Oye, aquí la, yo no, que yo no sirvo, creo que tú tienes tiempo de ver los comentarios. El mero, el, mero, el mero. Y otro, arroz con calamares, eso es de lo mejor que hay: arroz Juan, con calamares. Y, los y arrenques arrenques ahumados. Ahumado, los arenques ahumados. Son divinos y yo hago un risoto de arenques ahumados porque tiene un sabor espectacular. Así que además de darle otro toque, si ya saben hacer risotto, úsenlo para este año, el calamar o los arenques ahumados. Y Saidi Entonces, está reclamando por la serenata. Yo lo único que tengo que decir es que la serenata, tú sabes que en Puerto Rico hay una tradición en muchos restaurantes que la tienen los viernes. Así que sí, para mí. Yo tengo una crítica con la, con la, con la serenata aquí a veces. El, están hirviendo demasiado el bacalao. El bacalao no tiene que hervirse de esa manera. Remójenlo de un día para otro. Pongan el hervir agua con leche. Tan pronto empiece el hervir, cojan ese 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 bacalao, lo escurren bien y le echan en un bowl esa leche casi hirviendo con agua. Tres, dos partes de agua, una parte de leche. Y entonces muévanlo, ese calor de eso lo va a acabar de cocinar, la leche lo va a blanquear, le va a quitar el exceso de sucio y entonces van a tener un bacalao cocido sin que sea paja. Es mucho mejor, entonces preparan sus cebollitas con aceite como ustedes lo vayan a hacer, echan el bacalao al final, lo mueven y ya lo sacan. Se van a acordar de mí por la textura del bacalao. A mira, aquí Ramón Toro, que es uno de los asiduos. Eh, eh, seguidores de este podcast que hablen del cartucho y como pero yo no sé, la gente se cree que, que están aquí para pa ordenar lo que tú quieres, lo que ellos quieran, pero. El cartucho es una clase de chillo y se trabaja es precisamente igual que el chillo. El cartucho lo que pasa es que su cabeza es un poquito más grande, tiene los ojos mucho más brotados. Pero en cuestión de la calidad de la carne y textura, es muy parecida al chillo. A mí me gusta más que el chillo es un poquito más grueso, crece bastante, es, es exquisito, pero para prepararlo, trátalo como cualquier pescado blanco, no es muy aceitoso. Así que eso es vuelta y vuelta, y dejarlo acabarse de cocinar, ya sea en el horno. Si lo vas a hacer en el sartén, pues esperar en el sartén dos minutos por cada lado hasta que estés seguro que esté hecho. Mira y todas esas cosas que tú dices, ¿en cuál de los sartenes, joyas, que tú que, que tú con la gente Norte Caribe y de, de y Caribí recomiendas que se hagan? Mira, eh, yo, mi sartén grande, yo lo adoro. Primero porque no se pega. No me voy a reír, Carmen. Gajale ahora te quiere que hables de postre. Dale por ahí. <laughs> okay. El sartén no se pega, o sea, en realidad es, tiene un, un borde bastante grueso en el metal, por lo tanto, mantiene muy bien un balance del calor según la hornilla, Y lo mantiene, que lo pones en ahí y después lo tienes que bajar seguida. Pero no, hay nada mejor y más importante para sellar un buen pescado. O cocinar un buen marisco, que tú tenés una temperatura alta en tu sartén bien hecha. Y nuestros sarténes no solamente no pegan, sino mantienen un buen balance del calor. Y, y coge un calor bastante alto y nos es fácil simplemente voltear el pescado después que lo hacemos. El eh, postre les voy a decir, traten, traten de hacer cosas tradicionales que no sean de las navidades. ¿Hace cuánto no hacen un buen bien me sabe o algo así parecido? Un majarete de harina de arroz con unas frutas frescas. Estamos en temporada, hay unas piñas preciosas, hay guayaba. Vayan a las plazas del mercado, vayan a los, a los kiosquitos por la calle, pregunten qué frutas tienen. Nosotros somos los más importantes para que los agricultores puedan seguir creciendo. Nosotros tenemos que pedir las frutas locales. Y hay guayabas locales, y hay piña local, y hay papaya, y hay mamey zapote y del, del redondo, así que hay que hacerlo. Mira este postre... Trifel de... de guayaba. <laughs> eh, sí, el trifle de guayaba, déjeme decirle. Hay dos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dime, ¿qué es eso? Es un, es un es un postre originario de Inglaterra que es simplemente un pudín que se mezcla entre crema batida, fruta, bizcocho, en un molde que se llama un trifle mold, porque es un plato, es como una copa gigante que es transparente para que tú puedas ver todos los layers que has puesto. Por cierto, en el libro que sale ahora de lo, lo mejor de mi cocina, hay dos recetas de trifle. Yo tendía a hacerlo mucho porque es muy fácil. O tú puedes hacer el bizcocho fresco, puedes comprarlo también. Y es un postre que tiene textura de fruta fresca, cremosidad de la crema pastelera y el bizcocho. Ay, oh, Dios mío. Ah, flares, definitivamente eso es bueno. Y si tú no los haces, pues hay muchos negocios pequeños de excelentes chefs aquí de postres que pueden ir. Una, la Si no, la gente no para, olvídate. Está, si te sigo subiendo los mensajes, ahí nos, quedemos, nos quedamos media hora más. Eh, mencionaste lo de los agricultores y los, los productos locales. ¿Algún, ¿Alguna recomendación de dónde ir a comprar ese tipo de producto acá que tú de verdad te sientas que es de alta calidad, fresco? Te estoy haciendo eh, pues, pregunta para que la gente sepa ella y yo no nos ponemos mira, de acuerdo el día antes esto es una conversación como si estuviéramos en la cocina de casa de, de, de Giovanna hay dos cosas importantes hay muchas hay muchas eh, fincas que están vendiendo cerca de sus alrededores así que pueden buscar en diferentes nombres de, de finca pero por ejemplo Plenitud eh, que es una finca en Las Marías pues pertenece a un grupo que se llama Placita Agrícola y ellos, ellos, los, ellos tienen un montón de productos, tú los puedes pedir y los vas a buscar a los centros que ellos tienen. Está también Puerto Rico produce, eh, PR, PR produce, P produce, eh, no, PR produce, ayer mismo recibí una orden de ellos donde tú puedes comprar y te dice exactamente si es local, si es importado. Y tienen todas las frutas y todas las cosas puertorriqueñas. Pueden algunas cosas salir un poco más caras que lo que tú vas a comprar en el colmado, pero recuerden que estamos regresando a la economía local, lo cual es más importante, ese dinero se queda aquí. Ayudamos también a familias puertorriqueñas a echar para adelante porque hay una nueva generación joven de agricultores que los tenemos que apoyar. Y este tipo de iniciativa, como es Puerto Rico Produce, como es la placita agrícola definitivamente y pues te puedo compartir este anones tenían déjame decirte que anones había en, en Puerto Rico produce y cuando están siempre los tienen así Bien. que es la cosa de, de uno uno buscar y apoyar y cuando vayan a las plazas del mercado que muchas han cerrado pero ojalá que en un futuro la volvamos a abrir o los farmers market que hay, solo tienen que poner en, el, en la computadora si ya somos unos expertos en eso Bien. Farmers Markets en Puerto Rico van a encontrar montones busquen, vayan hagan contactos con esos agricultores y ustedes van a encontrar formas de conseguir estos productos de nuevo Bueno, y yo Ana, en nada, el patio. Nada, te agradezco nuevamente y sé que hay muchos aquí que van a agradecer, le voy a pedir a mi productor que Separe esta edición de hoy y la colguemos en las redes también separada, porque pues de aquí al viernes y durante Semana Santa algunos pueden coger ideas. Y repite otra vez, ¿cuándo comienzas en el 4 y cuándo comienzas en el 6? A finales de abril comienzo en Super Chef en WAPA y para junio es que empezamos con el gusto en el canal 6. Voy no, a estar cosando mucho porque estoy haciendo lo que me fascina. No, no, tiene, tiene, digo, y... y yo sé las ganas que tú tenías de regresar a Puerto Rico y tomaste la decisión y las cosas van cayendo en su lugar. Lo único que te pido es que cuando estés súper, súper, súper ocupada, no te olvides del podcast de Aníbal y de vez en cuando venga para acá. Mamá, <laughs> tú sabes que yo siempre digo presente, tú siempre nos has apoyado con todos los proyectos. Los saltenes ahora llegaron unos nuevos, vienen con etiqueta nueva porque aquella etiqueta ya tenía casi 20 años y es hora de decir, dices, de esto es como estoy ahora. Así que sacamos unas etiquetas nuevas. Estamos bien excited con todo lo que viene para hacia adelante y que voy a estar compartiendo con ustedes. ¿Qué más? ¿Qué más puedo pedir? Bueno, pues nada, mucho éxito como siempre y espero que nos veamos en persona pronto. Cuídate mucho. Igual igual, cuídate mucho. Bueno, y con eso yo voy terminando por hoy. Eh, hablando de comida. Si se dan la vueltita por allá por Bocado Divinos, yo voy mañana a almorzar en Bocado en Bocado Divino. Recuerden que está cerrado el Viernes Santo. Me imagino que la mayoría de los restaurantes van a estar cerrados el próximo Viernes Santo. Cuídense mucho, no hay edición del podcast ni mañana jueves, ni el próximo ni el viernes santo. Así que nos volvemos a ver en vivo. El próximo lunes a las 8 de la mañana, independientemente de lo que usted vaya a hacer en estos días santos, independientemente de sus creencias religiosas, yo creo que lo más importante es que aproveche estos días un poco, además de disfrutar, pasarlo en familia, cogerse la vacación, lo que usted vaya a hacer, ir a la iglesia, eh, si eso es lo que usted desea hacer, pues lo más importante yo creo es que pues vivamos y reflexionemos sobre los valores que de verdad significó eh, la presencia de Jesucristo aquí entre nosotros y lo que él representó inclusive si usted no es ni tan siquiera cristiano si usted no es ni tan siquiera seguidor de nuestra de cualquier religión nadie puede dudar que las enseñanzas que eh, de Jesús pues son, son algo que de alguna forma deberíamos todos tratar de replicar Independientemente de sus creencias religiosas. Que la pasen lindo, cuídense mucho, dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Bocados Divino. El lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional. Especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor oso buco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país. Langosta de nuestras costas. Amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino. En el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, ya Llamar al 187-238-1530. Marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Giovanna Heike, también platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por manos de aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import celebrando su 50 aniversario. Ven y visita la Biblioteca Infantil, lee conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costos. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Hola, soy Soela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto: Análisis de la Z a la A. Z, Zoé. ¿Quién será la A? Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Soela Boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición. Todas las semanas analizando profundamente temas de importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras temas que discutemos. Sugerido. y vamos a estar. Vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de análisis de la Z. Te esperamos. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana.